Muy buenas, sos apasionado y apasionada de la guitarra. Soy Carlos Vázquez de La Guitarra Española y el vídeo de hoy va a ser un poquillo diferente, ya que es algo pues que fue casi improvisado. Fue una venta de una guitarra y el cliente vino con mi amigo Juan Antonio Marín, guitarrista de aquí de una vecina localidad de Estepa. Supongo que habréis escuchado alguna vez la ciudad de Estepa, que es famosa por sus dulces de Navidad, por los mantecaos y por bolones sin premio. Y bueno, pues vino y estuvimos probando varias guitarras y al final, pues ya te digo, algo improvisado, y grabamos un pedacito de Entre Dos Aguas, de la rumba de Paco. Lo que pasa es que ya entró un cliente, tuvimos que parar, y entonces, bueno, pues solo fue la primera parte. Pero bueno, yo te la pongo tal como fue. Ya te digo, algo totalmente improvisado. Él está tocando la José Gómez, la F80. Aquí, por si quieres verla, uno de los últimos vídeos que he subido, una guitarra flamenca económica. No tiene la tapa maciza como su hermana mayor, la F90, pero tiene un sonido, por el precio es algo increíble cómo suena esa guitarra. Bueno, y sobre todo te invito a que visites el canal de Juan. Sesiones Flamenca se llama, o creo que también podéis buscarlo por Flamenco Estepa, y además tiene un montonazo de tutoriales de flamenco paso a paso, desde nivel básico, nivel intermedio. Es un montón de vídeos que lleva él haciendo ya muchos años, y os invito a que lo visitéis. En la descripción os dejo para que podáis visitarlo. Bueno, poco más. Te invito también, ya de paso aprovecho, para que te eche un vistazo a cómo tocar esa rumba, a las 7 clases que creo que llevo ya para aprender a tocar la rumba de Paco de Lucía, poco a poco, divididas con... El primer vídeo fue el pulgar de la introducción que hace el bajo, el segundo los acordes básicos, el ritmo de rumba, con acordes modernos, la segunda parte, el punteo de la primera con escalas para sabernos manejar un poco por el mástil, en fin. Poco a poco lo estoy haciendo, eso para que vayáis aprovechando los montones de recursos que se pueden aprovechar en esta rumba. Pues gente, os dejo con mi amigo Juan y yo, aquí que estaba en este ladito tocando la rumba, el arpegio, él toca el punteo, él tiene un crack. Y espero que os guste. Los comentarios, dejadme comentarios por favor con lo que se os ocurra, con lo que se os pase por la cabeza, que estiméis oportuno, que sirve para mejorar este canal. Y lo dicho, que nos vemos y suscribirse. ¡Vamos, hombre! Mejor este que el otro, si está, si sale este mejor. Sí, el otro está más subido. Bueno, pues espero que os haya gustado. Ya te digo, fue algo improvisado, entró un cliente,
tuve que parar para atenderlo y ya después no nos dio tiempo a grabar la segunda parte. Pero bueno, las cosas improvisadas son como son y así lo grabamos y así te lo dejo aquí. Que muchísimas gracias por estar ahí, nos seguimos viendo, seguiré subiendo un montón de vídeos y espero que te sirvan. ¡Hasta luego, gente! Cuando la música se hace arte, nace la pasión. LaGuitarraEspañola.es. Venta de guitarras clásicas y flamencas de fabricantes de renombre mundial. Calidad y precios sin competencia. Venta de accesorios para bandas de cornetas. LaGuitarraEspañola.es. La Roda de Andalucía.